para la parte de... ¿Y cuál fue la situación? El nombre mío es Anselmo González. Háblame, ¿qué fue lo que pasó? No, cuando yo me levanté esta mañana, ayer la puerta abierta, y lo que busqué fue el motor de una vez, y cuando vine, se lo habían llevado el motor. Ok, ¿era la propiedad tuya el motor? No, era del hermano mío, yo lo que prestaba, no, yo hice una diligencia. Ok. ¿Más o menos a qué hora tú supones que pasó el robo? ¿A no, qué hora tú te acostaste? Yo me acosté como a las 12, a las 11 y pico. Eso sería como a las 1 y pico que hicieron el robo. Ok, ¿tú no sentiste nada? ¿No sentiste nada? Nada, nada. ¿A nadie caminando ni nada? No sentí nada, nada más esta mañana cuando recordé que vi de claro. ¿Qué te llevaron aparte de lo que era el motor? No, lo llevaban el monedero a la mujer mía, una alta de nacimiento los tres niños de ella. ¿La cédula? Y la cédula de ella. O sea, la pérdida... El puñal y la llave del motor que estaba arriba del televisor. O sea, la pérdida en total, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? No, el motor está valiendo casi 60 mil pesos. ¿Y, la señora tenía dinero? Sí, 800 pesos tenía ella. Ok. Y la cédula y los documentos de los otros niños de ella. ¿Cómo le llaman a este sector por aquí? Aquí le llaman el barrio San Antonio. ¿La calle, cómo se llama la calle aquí? Antonio Polanco. Antonio Polanco. ¿Han habido más robos por aquí? Sí, supuestamente sí, me han dicho que andan uno de los sitios por ahí, que andan sacando los motores de la casa. Ok. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades con esta situación? No, que se preocupen más por la comunidad, güey, que trabajen más, porque eso son cosas de los ladrones que andan de noche caminando. Ok. Estaba pago el motor, ya tú lo habías pagado. No, o sea, el motor se todavía, donde lucirlo. Ok. ¿Cómo es el nombre tuyo? Anselmo González. ¿Estás de los dueños del motor? Sí, motor, sí. Ok, háblame. ¿Cómo tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que te andaban, siguiendo ya? O sea, porque te tenían el motor tuyo visto ya. Parece que lo tenían visto porque ese motor no te importa dormir aquí. Solamente anoche yo lo presté a mi hermano y anoche lo llevaron de aquí. Ok. ¿Tú crees que alguien ya te andaba siguiendo? Supuestamente puede ser que lo estuvieran siguiendo el motor. Lo estuvieran siguiendo y quizás sabía que yo lo presté al hermano mío. Vine y se lo robaron anoche aquí. Ok. ¿Y el nombre tuyo? Narciso Acosta. ¿Tú debías el motor todavía? Sí, todavía debo una caballada. Todavía. ¿El color del motor y qué marca negro, de motor? Negro, Suzuki. Okay. Sí. ¿Cuánto más o menos valía el motor? El motor está valorado como... el motor está costando 80 mil pesos, vamos a poner ese como algunos 60 mil pesos. ¿Y está en buena pedia. Condición sí. El motor? Sí, no está en buena condición. ¿Qué tú esperas de las autoridades? ¿Tú esperas que aparezca el motor? Bueno, que la autoridad que me ayude. Que tenga carta en el asunto. Sí, que me ayude a ver si lo podemos conseguir. ¿Que atrás de eso? Sí. ¿Tú tienes fe en que lo consiga? Sí, yo tengo fe en Dios que tal vez pueda aparecer el motor. Con ayuda de la policía. ¿Hay concha en ese motor, ya? Sí. Exacto, sí. Ese motorito lo roban por la Maidada, por ahí, sí, por ahí. Sí, por eso lo roban. Algunos necesitaban una maquinita. Exacto.